La señorita de Escalada es muy joven. Demasiado, diría yo. Las mujeres maduran muy pronto. Demasiado, diría yo. Yo me casé con Carmen cuando tenía 16 años. Pero usted entonces tenía 20. Bueno, querido. Sí. ¿Nos vas a contar la sorpresa que nos va a matar o no? Bueno, sí. En principio, la sucesión marcha en andante maestoso. Ay. Va, ¿eh? Tiene su tiempo, pero va. Perdón, perdón. Yo ya me estaba retirando. Le agradezco su gentil invitación, señor Galván. Mucho gusto. ¿Vio la pintada? ¿Qué pintada? La calle, frente a la iglesia. Dice André Galván. Cantor de asesino, dice. ¿Qué? Sí, así decía. Los soldados lo están tapando con cal ahora. ¿Anduvo metido en lío, viejo? No. Cuente conmigo, ¿eh? Es por eso que el doctor andaba cabrero, después de ver la pintada. Sí, pero más por lo de la misa. Usted no entiende nada. ¿Hace cuánto que no lee los diarios, hombre? ¿Y qué tiene que ver que no lea los diarios? Ayer leí el diario. Salió mi foto y la suya no. ¡Ah! ¿Será por eso que...? No seas pelotudo, ¿quiere? No me diga eso, ¿eh? Y nunca delante de la gente, ¿eh? Vamos a discutir afuera. ¡No! Antes me retira lo dicho. Está bien. Retiro lo dicho. Augusto, te llamo porque tengo arreglado lo de Pablo, ¿eh? Se va a quedar aquí conmigo. Ya, pero el regimiento va. Sí, el regimiento se va mañana. Entonces Pablo también va. No, no, me comprendiste bien. Pablo se queda como asistente mío. No, vos no me entendiste a mí. Pablo se va con el regimiento. Mira, Augusto, es conveniente que Pablo se quede aquí, ¿eh? En realidad no sabemos cuánto tiempo va a tener que estar afuera. Ni siquiera sabemos cuánto va a durar el operativo. Mi hijo es un soldado de la patria. Y si su deber es defender las Islas Malvinas, va a estar en las Islas Malvinas. Augusto. Augusto, vos sabés igual que yo que cada soldado tiene su puesto de lucha. Acá también hace falta gente. Pablo va a ser útil. Oíme, si salís a la calle, te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Nos hemos convertido en una nación por primera vez. Hace 150 años que estamos esperando este momento. Mis abuelos, mi padre, yo. Y le doy gracias a Dios que mi hijo sea uno de los elegidos para defender a la patria con sus armas. ¡Augusto! Mira, yo te entiendo. Y me parece todo muy respetable lo que decís. Pero, ¿para qué va a tener que ir a cagarse de frío a las islas? Si todavía nadie sabe qué carajo va a pasar con todo esto. No quiero seguir discutiendo más, pero te prevengo que mi hijo tiene Augusto. Que aparecer en las listas de los soldados que va a las Islas Malvinas. Hasta luego. Sos un hijo de puta. Now, I expect you to teach my daughters a little of everything. English, history, needlework, art, etc. But above all, I want them well brought up and closely supervised. May I say, Señor, that all the young ladies I have brought up have attained the state of marriage in an eminently suitable condition. My daughters are difficult. The eldest wants to be an actress and their mother is hopeless, much too soft. You're the seven governors to enter the house. So, if you think it necessary, you may use a cane. No. Oh. I was often cane when I went to school in England. Well, I hope we shall not need to use that. Este chico se las ingenia siempre para tener todo el mundo girando alrededor de él. Lo hice traducir. Tal vez no. ¿Cuándo puede ir usted para el campo? ¿Cuánto antes? ¿El qué sabe de todo esto? Bueno, yo me he tomado la libertad de enviarle un telegrama anunciándole su llegada. ¿Y cómo hizo eso sin consultarme? No se preocupe, doctor. Solamente le avisé que usted vaya a pedido mío.
Ya he estado antes aquí, pero no puedo decir cuándo ni cómo. No estoy de acuerdo con su manera de actuar, señor Heredia. Perdóneme, pero las cosas no están para miramientos. Yo estoy muy preocupado. Lo que usted hizo puede provocar una reacción impredecible. Recuerde lo que pasó la última vez. Eso ya está hecho. Si es necesario, vaya con el comisario. Pero tráigamelo como sea. Por favor. ¿Qué te pasa ahora? Quiero ir al baño. Bueno, vamos. Dejo la cartera. Sí, mi amor. ¿Señor? ¿Cuánto es? Un café con media luna son 2,50. No, no, pero mi hija creo que comió un pebete de jamón y queso y un submarino y mi mujer tomó un té. Disculpe, me parece que se confunde. ¿Usted solo consumió un café con media luna? Le digo que yo no voy a venir nunca más acá. Acá entra cualquiera, ¿eh? Nadie le dice cómo debe comportarse. Yo, si tuviera tiempo, hubiera hecho una queja formal. Lo siento, señor. ¿Alguien lo molestó? ¡No, no, no! No vengo nunca más acá, a ver si entiende bien o no. Nunca más vengo acá. El problema de la regla de admisión es un problema de ustedes. No es mío. El que se va a desvalorizar es el boliche, no yo. Cóbrese. ¿Qué pasa? ¿No sirve ahora? No. ¿No me dijo que eran veutos australes? No será posible. Yo con el cambio de moneda me hago una confusión en este país de mierda, carajo. Señor, ¿usted se siente bien? ¿Pero qué tiene lo que objetarme a mí? ¿Piensa que soy un delincuente? ¿Piensa que soy un loco? ¿Qué mira usted? Pero tome esta plata de mierda, carajo. Yo no soy un criminal. ¡Ustedes! ¡Son unos delincuentes que creen con derecho a mirarme por encima con cara de culo! ¿Eh? No tienen ningún derecho a juzgarme, porque ninguno vale un carajo. Thank you.